Bien, un gusto estar aquí nuevamente en Indeyur para compartir algunas ideas sobre un tema de suma importancia en la actualidad. La prescripción adquisitiva de dominio de inmuebles es un tema que se presenta continuamente, sobre todo los procedimientos notariales, que son los que han adquirido mayor importancia últimamente. Entonces, el día de hoy vamos a desarrollar algunos conceptos teóricos vinculados a la prescripción adquisitiva. La prescripción adquisitiva es una forma de adquirir un derecho real. Entonces, vamos a ver en qué consisten los derechos reales, de modo general, el derecho de propiedad, la posesión, porque la posesión con determinadas características se convierte en una posesión prescriptoria y va a permitir que el poseedor pueda mutar su derecho y convertirlo en un derecho de propiedad. Entonces, hay distintos supuestos respecto a la posesión y posteriormente iremos ya viendo algunos casos específicos vinculados con la prescripción y que se presentan en el ejercicio práctico, ¿no? Entonces, vamos a atender una parte teórica y luego ya casos prácticos. Y siempre también la pregunta de parte de ustedes, ¿no? Cualquier duda, cualquier aclaración, la formulan en cualquier momento y se trata de avanzar juntos. Muy bien. Cuando nosotros analizamos los derechos reales y tratamos de ver cuál es la esencia o cuáles son los elementos que encontramos en este tipo de derecho, vamos a imaginarnos siempre, vamos a realizar un pequeño esquemita de los elementos que vamos a encontrar en los derechos reales. Perdón. Vamos a tener siempre en los derechos reales a una persona que va a ser el titular del derecho y una cosa o un bien. Entonces, la persona y la cosa son los elementos que principalmente vamos a encontrar en los derechos reales. Y la persona, respecto de la cosa, va a tener determinados atributos, facultades, señorío, que se denomina. Y dependiendo del tipo de facultades y atributos que pueda tener sobre una cosa, estaremos nosotros ante un tipo determinado de derecho real. Como sabemos, los derechos reales en nuestro ordenamiento jurídico son aquellos que están establecidos en el Código Civil y en algunas normas especiales. Entonces, para que una determinada, no podemos hablar de relación entre una persona y una cosa porque la relación jurídica siempre se configura entre sujetos, entre personas. Pero sí podemos hablar de una potestad, una facultad de una persona respecto a una cosa. Para que exista un derecho real, tiene que ser reconocido por el ordenamiento jurídico. Existe un principio de tipicidad o principio de legalidad que se aplica. Y eso se debe a que nuestro ordenamiento jurídico ha optado por el sistema, en cuanto a la creación de los derechos reales, por el sistema de números clausus. A diferencia del sistema de números apertus, donde son las partes en el ejercicio de la autonomía de su voluntad que pueden crear, que pueden establecer el tipo de derechos reales, el contenido, los alcances. En cambio, en nuestro ordenamiento jurídico eso no es posible. Los derechos reales ya están tipificados y las partes que quisieran adquirir algún derecho real, constituir un derecho real, simplemente tienen que optar por lo que ya está regulado. Con algunas excepciones de algunos derechos reales donde el margen de la autonomía de voluntad es un poco más amplio. Pues bien, entonces el esquema básico que vamos a encontrar en los derechos reales es la de una persona que es el titular y una cosa. El ordenamiento jurídico ha reconocido, en cuanto a los atributos que pueda tener una persona respecto a la cosa, ha señalado que aquella persona que tiene todos los atributos que el ordenamiento jurídico le puede reconocer respecto de una cosa, a esa persona se le va a denominar propietario o vamos a estar ante un derecho de propiedad.
Entonces, el derecho de propiedad es aquel reconocimiento legal, por eso se dice que es un poder jurídico, mediante el cual el titular va a tener todos los atributos que el ordenamiento jurídico le reconoce a una persona sobre una cosa. ¿Y cuáles son esos atributos? Como recordaremos, el usar, el disfrutar, el disponer y el reivindicar. No existe otro derecho real mayor a este. Y por eso se dice que es un derecho absoluto, es una característica. Es un derecho absoluto porque reúne todos los atributos que se le puede reconocer a una persona frente a una cosa, a un bien. De este derecho principal, de este derecho absoluto, van a ir desmembrándose otros derechos reales. Por ejemplo, si el propietario transfiere el atributo del uso, va a surgir otro derecho real, que es el derecho de uso o el derecho de habitación. Y el titular de ese derecho va a tener el atributo del uso respecto de un bien ajeno. Si el propietario transfiere, estas transferencias son temporales, si transfiere el atributo del uso y el disfrute, entonces aquella persona que va a ejercer esos atributos del uso y el disfrute se va a convertir en titular del derecho del usufructo. Y así van surgiendo distintos derechos reales que derivan de este derecho principal. Entonces, la base es el derecho de propiedad. Es para que exista propiedad, tiene que existir un reconocimiento legal, un reconocimiento jurídico. Tiene que existir un título de propiedad. A diferencia del derecho de propiedad, la posesión no es un poder jurídico. La posesión simplemente es el ejercicio de estos atributos, pero así de modo fáctico. Si una persona usa un bien, explota un bien, es un poseedor. Ese uso, esa explotación puede ser con reconocimiento legal porque un titular le transfirió, o puede ser en contra del ordenamiento jurídico también, porque la posesión puede tener un origen ilegal. Y ahí vienen los tipos de posesión. Hay una posesión legítima, posesión ilegítima, la posesión del precario, etc. Bueno, vamos a ver entonces el derecho de propiedad. El derecho de propiedad es un poder jurídico, como dice el Código Civil, que le confiere todos los atributos al titular. Respecto a la definición de propiedad, el Código Civil de 1984 señala los atributos, ¿no? Es una definición descriptiva. Dice que es un poder jurídico que le permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien. Debe ejercerse en armonía con el interés social y dentro de los límites de la ley. Es un poder jurídico, pero la norma ya está estableciendo limitaciones a ese derecho. No es un derecho, digamos, absoluto, ¿no? Como fue en sus inicios. El código de 1936 también tiene una definición similar. Yo quisiera que ustedes comparen ambas definiciones y a ver si pueden encontrar alguna diferencia. ¿Hay alguna diferencia o son totalmente iguales, no? ¿Qué dicen, doctores? Ya. Claro, de repente con distinta terminología, pero menciona los atributos. En el código de 1900, el código actual habla de usar, disfrutar, disponer, reivindicar.
El código de 1936 hablaba de poseerlo, ¿no? Poseerlo es usar, usar. Percibir sus frutos es disfrutar, ¿no? El usufructuar, el disfrute. Reivindicar, bueno, disponer, también señalaba disponer. Reivindicar también, o sea, en cuanto a los atributos, están regulados de la misma manera, con distintos términos, pero se refieren a lo mismo. ¿Pero qué más? ¿Qué encuentran? Algo adicional. El código de 1936 señala que el ejercicio de este derecho de propiedad se debe realizar dentro de los límites de la ley. Es decir, yo no puedo usar, explotar el bien en contra de la ley. El código de 1984 señala que debe ejercerse en armonía con el interés social y dentro de los límites de la ley. Incorpora el concepto de interés social, ¿no? En eso se diferencia, en el interés social. El interés social, entonces, viene a ser una limitación que introduce el código de 1984 dentro del marco de la Constitución. ¿De qué año? El código se dictó cuando estuvo vigente la Constitución de 1979. Y la Constitución de 1979 tiene una orientación más social. El concepto de interés social, entonces, es un concepto que va a establecer límites al ejercicio del derecho de propiedad. Sin embargo, la Constitución de 1993 ya no toma en cuenta el interés social para establecer limitaciones al derecho de propiedad, sino va a utilizar el concepto de bien común. Bien común e interés social son dos conceptos que van a servir para que el legislador pueda establecer determinadas limitaciones en cuanto al ejercicio del derecho de propiedad. El derecho de propiedad es inviolable, sin embargo, por estas consideraciones pueden establecerse determinadas limitaciones. ¿Y qué es el interés social y qué es el bien común? Cuando hablamos de bien común, nos estamos refiriendo a que para establecer estas limitaciones se debe tomar en cuenta el beneficio de todos, el beneficio de toda la sociedad. En cambio, cuando hablamos de interés común, nos estamos refiriendo a los intereses o al beneficio de determinados grupos o sectores. Yo les pregunto, la reforma agraria a través de la cual se expropiaron predios en beneficio de determinados grupos de personas, ¿está relacionado con el bien común o el interés social? Se está relacionado con el interés social. ¿Por qué? Porque se tomó en cuenta el interés de determinados sectores para efectos de establecer estas limitaciones. O más que limitaciones, prácticamente la expropiación ya va más allá, es la exclusión de un derecho de propiedad. Entonces vemos que el Código Civil reconoce los atributos del derecho de propiedad, pero simultáneamente establece límites a ese ejercicio, sea limitaciones que están establecidas en la norma, sea por el interés social o el bien común, como lo señala actualmente la Constitución. Vamos a ver rápidamente las características, los atributos ya hemos adelantado. En cuanto a que este derecho de propiedad, la doctrina ha establecido que es un derecho, es un derecho real, ¿no? Como todos los derechos reales, por lo tanto, va a tener las características que tienen los derechos reales. Y la característica, por ejemplo, de un derecho real es la de ser un derecho exclusivo. Exclusivo significa que solamente puede existir un titular respecto a ese derecho real. No pueden existir dos propietarios de un mismo bien, salvo los casos de la copropiedad,
Pero cuando hablamos de copropiedad estamos hablando de un derecho que recae sobre una cuota ideal, sobre un porcentaje. Pero no pueden existir dos propietarios de un mismo bien. Entonces, los derechos se excluyen y son exclusivos. Si en la realidad se presentan figuras donde hay dos propietarios que pretenden o señalan que son titulares del mismo derecho real sobre un bien, eso va a tener que definirse, ¿no? Para determinar quién tiene el mejor derecho. Pero no pueden haber dos derechos reales sobre un mismo bien. Es un derecho absoluto, como hemos visto. Se dice que es absoluto el derecho de propiedad porque el titular va a tener todos los atributos que el ordenamiento jurídico le reconoce. Sin embargo, es un derecho que tiene límites. Los límites van a estar dados por la norma. Y tratándose de inmuebles, tratándose de predios, las limitaciones van a estar dadas por normas, ejemplo, por normas urbanísticas, por normas edificatorias. Eso significa que si yo quisiera construir sobre mi terreno una edificación de 10 pisos, tal vez eso no va a ser posible, ¿no? A pesar de que mi derecho es absoluto y yo tengo todos los atributos, eso posiblemente no va a ser posible. ¿Por qué? Correcto. Correcto. Entonces, así es. Y eso se debe a que la propiedad predial tiene limitaciones basadas en las normas urbanísticas. Las municipalidades se encargan del control de las edificaciones, del desarrollo de la ciudad, de las áreas urbanas, y van a establecer, en base a la zonificación que se establece, los usos, las características de las edificaciones que deben tener, la altura máxima, el área libre, el número de estacionamientos, etcétera. Por eso que nosotros, cuando vamos de un distrito a otro, si nos percatamos, podemos ver que en algunos distritos hay edificios que tienen más pisos, en otros menos pisos, y así. Y eso. Esas normas ya están limitando el derecho de propiedad. Es un derecho perpetuo. Eso significa que en principio, el no uso, el hecho de no estar en posesión de un bien, no significa la pérdida del derecho de propiedad. Entonces, por sí mismo, el no usarlo no va a implicar la pérdida del derecho de propiedad. Sin embargo, si el titular no usa el bien, no está en posesión y aparece otra persona que sí va a usar el bien, que sí va a estar en posesión, podría la otra persona ganar el derecho de propiedad, ¿no? Vía prescripción adquisitiva, que es lo que vamos a estudiar. En cuanto a los atributos del derecho de propiedad, el atributo del uso está referido a la utilización del bien, a la utilización del bien. El atributo del disfrute es la explotación, es el aprovechamiento, es la posibilidad de obtener frutos de un bien. Entonces, si yo tengo en mi casa, yo podría alquilar mi casa. Entonces, al alquilarlo, yo estoy explotando, ¿no? Estoy obteniendo frutos, que sería la renta. En cuanto a la disposición implica la posibilidad de desprenderse del bien. Puede ser mediante el consumo, podría ser mediante la afectación, un gravamen, una hipoteca que recae. Si yo constituyo una hipoteca, el hecho de constituir una hipoteca implica un acto de disposición. La desmembración, la división, el fraccionamiento constituye también un acto de disposición. Y la enajenación, ¿no? El desprendimiento, la transferencia, la venta, la donación, son actos que están relacionados con este atributo, el atributo de la disposición. Y la reivindicación es el atributo, algunos dicen que es una característica de los derechos reales, que le va a permitir
le va a permitir al titular poder recuperar el bien cuando no tiene la posesión. O sea, vamos a tener a un propietario sin posesión y a un poseedor que no es propietario. Entonces, ahí se presentan dos figuras, dos derechos reales. Pero el propietario siempre va a poder recuperar el bien, va a poder reivindicar el bien. Y la reivindicación no es prescriptible, o sea, no prescribe. Así pasen los años, siempre va a poder recuperarlo, salvo que otra persona haya adquirido mediante prescripción adquisitiva. Esa es la única excepción a la imposibilidad de poder reivindicar. Pero si no se ha adquirido mediante prescripción adquisitiva, siempre, siempre es posible recuperar la posesión del bien. Nuestra Constitución señala que el derecho de propiedad es inviolable y que se ejerce dentro de los límites de la ley en armonía con el bien común. Esa es la Constitución actual, el artículo 70. Aquí ya está utilizando el concepto de bien común. Ha dejado a un lado el concepto de interés social. ¿Cuál será mejor, el bien común o el interés social? ¿Cuál se acerca más al concepto de justicia? Bueno, es un tema de repente un poco que podría resultar polémico, ¿no? En una sociedad desigual, tratar igual a todos de repente podría resultar injusto. Por otro lado, en nuestra sociedad el hecho de utilizar, el tratar de beneficiar a determinados grupos también podría prestarse para algunos actos de repente cuestionables, ¿no? Pero en fin, entonces la Constitución señala que pueden establecerse límites e inclusive va más allá y es posible privar del derecho de propiedad a determinados titulares, que es la figura de la expropiación. Entonces la expropiación es una venta forzosa. Y que para poder expropiar, que es un acto ya, un acto, si podríamos llamarlo grave de alguna forma, porque le estamos quitando la propiedad a una persona, el Estado le está quitando la propiedad, requiere un determinado procedimiento, ¿no? Correcto. Como es una venta forzosa, se le tiene que pagar un precio al propietario. Además, la expropiación requiere de una norma expresa, de una ley, para efecto de ser expropiado. O sea, por la gravedad del tema, es el Congreso que tiene que expedir una ley para el caso concreto para poder expropiar. Entonces, por ejemplo, estos proyectos que están realizando de vía Parque Rímac, donde va a tener que pasar, estos corredores van a pasar de repente por propiedades privadas, pero se necesita, para efectos de concretar este proyecto, se necesita esas áreas. Entonces, es posible que se expropien. Sé que están, en muchos casos han estado negociando, ¿no? Sin llegar a la expropiación, han estado conversando para que voluntariamente puedan ser trasladados o tener alguna compensación. Pero si no fuese eso posible, entonces va a ser necesario la expropiación y siguiendo el procedimiento, ¿no? Claro, correcto. Aquí la Constitución nos dice que por causas de seguridad nacional o necesidad pública declarada por ley es posible la expropiación. Entonces, no habla de interés social. Entonces, con esta Constitución Velasco no podría haber realizado la reforma agraria, ¿no?
Entonces, la propiedad, el derecho de propiedad es un es fundamental dentro de nuestra sociedad, ¿no? Entonces, todos tenemos ese anhelo, ¿no? De tener de ser propietarios de un bien. Este derecho de propiedad, en cuanto a cómo se adquiere, pueden haber distintas formas de cómo adquirimos el derecho de propiedad, pero podemos nosotros agruparlo en dos, digamos, en dos modalidades. En algunos casos, el derecho de propiedad lo vamos a adquirir porque otra persona, que es el titular, nos transfiere la propiedad. Es decir, va a haber una adquisición derivada. Nuestro derecho va a derivar de otro titular que nos ha transferido el derecho de propiedad. Pero el derecho de propiedad también se puede adquirir no en forma derivada, sino yo lo puedo adquirir directamente, sin que nadie me lo transfiera. Es decir, una adquisición originaria. Es el caso de la prescripción adquisitiva, donde el propietario no me transfiere, sino yo simplemente por la posesión y cumpliendo requisitos voy a adquirir la propiedad. Dentro de la adquisición derivada, nosotros vamos a tener a la apropiación, la especificación y mezcla, la accesión y la prescripción adquisitiva. Cuando hablamos de apropiación, nos estamos refiriendo a bienes que no pertenecen a nadie. Esto es en general, ¿no? Tanto para bienes muebles, bienes inmuebles. La apropiación se refiere a bienes que no tienen propietarios. Cada vez existen menos bienes que no tienen propietario. Tratándose de inmuebles, siempre tiene un propietario. Y si encuentran un bien que no tiene un titular inscrito, etcétera, se va a presumir que el Estado es el propietario. Tratándose de los bienes muebles, podría ser de repente algunos objetos que están en las orillas de los ríos, del mar, que no pertenecen a nadie. Entonces van a ser de propiedad de la persona que los aprende, que los aprende, que los coja. Entonces, esta persona se convierte en poseedor y propietario simultáneamente. Es una adquisición originaria. En cuanto a la especificación y mezcla, esta figura regula los casos donde se va a elaborar un bien con materia prima que le pertenece a otra persona. El caso de la especificación, un artífice que utiliza materia prima de otra persona. De repente, una persona que elabora alguna escultura utilizando materiales de otra persona que no es de su propiedad. Entonces, ahí hay una forma también originaria de adquirir la propiedad, ¿no? Entonces, en cuanto a la mezcla, utilizan distintos productos para crear uno nuevo. También es una forma originaria. La accesión que está vinculada a los bienes, principalmente a los bienes inmuebles, la accesión permite adquirir todo aquello que se va adheriendo a un bien. Si yo soy propietario de un terreno, la edificación que se levanta sobre ese terreno le va a corresponder en principio al dueño del terreno, por el principio de accesión. Todo lo que se adhiere, todas las partes que van adhiriéndose a un bien principal, van a ser de propiedad de este titular. Entonces, eso explica la declaratoria de fábrica, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay también supuestos en los cuales esta edificación pudo haberlo realizado otra persona, sea de buena fe o mala fe. En esos casos, el código señala también distintas consecuencias, ¿no? Si edifica de buena fe, ambos edifican de buena fe, el dueño del terreno va a tener la opción de elegir en o quedarse con la edificación que ha construido el invasor, pagando un precio, o obligándole a que le pague el valor comercial del terreno, el costo de la edificación o el valor comercial del terreno. Si el invasor ha actuado de mala fe, entonces el dueño del terreno puede exigirle la demolición de lo construido y la indemnización inclusive, ¿no?
O lo contrario, quedarse con esa edificación sin pagar nada a cambio, ¿no? Como una sanción, pues. Y si el dueño del terreno es quien ha actuado de mala fe, entonces el que ha construido, el invasor, es quien va a tener la opción de elegir en quedarse con el terreno, pagando a cambio el precio, o obligándole a que él le pague el valor de la edificación. Entonces son supuestos, consecuencias que regula el Código Civil. La prescripción adquisitiva es una forma también originaria de adquirir el derecho de propiedad. En cuanto a la adquisición derivada, tenemos nosotros las transferencias. Y en cuanto a las transferencias, ¿cuándo se adquiere la propiedad? ¿En qué momento se convierte propietario el adquirente? Eso vamos a tener que nosotros ver, diferenciar si estamos ante un bien mueble o ante un bien inmueble. Tratándose de un bien inmueble, para yo convertirme en propietario, voy a necesitar en primer lugar el acto jurídico a través del cual se me transfiere la propiedad, que es lo que se denomina el título, y adicionalmente se va a requerir la entrega, es decir, la tradición. El título y la tradición, el título y el modo van a determinar la adquisición de la propiedad. Entonces, si solamente tengo el título y no me entregan el bien, aún no adquiero la propiedad. Tratándose de los bienes inmuebles, en la adquisición derivada no va a ser necesaria la tradición. El código señala que la sola obligación de enajenar un bien convierte en propietario al adquirente. Entonces, para ser yo propietario, basta ese acuerdo de voluntades que hace surgir la obligación, que puede estar formalizado en un documento privado, en una declaración verbal, una escritura pública, etcétera, pero ya soy propietario. Muy bien. El derecho de propiedad, bueno, en cuanto a su extinción, se extingue cuando otra persona lo adquiere, o sea, se extingue para el transferente, para el adquirente, él va a adquirir la propiedad por la destrucción o pérdida total del bien. Si nosotros decimos que en este derecho real, como en todos los derechos reales, encontramos a un sujeto y a un bien, si desaparece el bien, ya no existe un derecho real. Por lo tanto, es un supuesto de extinción del derecho de propiedad. La expropiación, que es una venta forzosa, también trae como consecuencia la extinción del derecho de propiedad o la pérdida del derecho de propiedad, ¿no? Más técnicamente ahí hablamos de pérdida, porque extinción implica desaparición, destrucción del bien. Y el abandono es otra forma de extinguir. El abandono implica un acto voluntario de parte del propietario. El propietario va a tener que realizar alguna manifestación que implique que está abandonando el bien. No es simplemente el hecho de no usarlo. Esos son los aspectos generales del derecho de propiedad. Y ahora vamos a ver la posesión. La posesión ya no es un poder jurídico. La posesión simplemente es un hecho que se presenta en la realidad. Sin embargo, el ordenamiento jurídico lo regula. Regula ese hecho. Si una persona invade un inmueble, el invasor se convierte en poseedor. Y el ordenamiento jurídico va a regular ese hecho que se presenta en la realidad. Y va a tener distintas consecuencias. Si nosotros comparamos la propiedad y la posesión y nos imaginamos a lo largo de la historia, ¿cuál de estos dos derechos reales, porque la posesión también es un derecho real, porque está regulado en el código, cuál de estos dos derechos surgió primero, la posesión o la propiedad? ¿Qué creen? ¿Qué piensan? ¿Cuál habrá sido primero, la posesión
o la propiedad. Imaginemos en los primeros años de la humanidad, ¿no? Los primeros tiempos. ¿La posesión o la propiedad? Primero la posesión, ¿verdad? Primero la posesión, porque la posesión es simplemente una cuestión fáctica. Una persona está ocupando un bien, está utilizando, explotando, puede defenderlo también. Pero para hablar ya de propiedad, de un derecho de propiedad, implica la existencia ya de un ordenamiento jurídico, la existencia del Estado. El Estado no siempre ha existido, así como un aparato de coerción. Entonces, la posesión ha sido siempre primero que la propiedad. Y la posesión puede manifestarse de distintas clases. Pero, ¿qué es la posesión? No, porque hablamos de posesión y es importante saber qué se entiende por posesión. Vamos a ver nosotros que el requisito para que una persona adquiera la propiedad vía prescripción es que se encuentre en posesión. Entonces, hay que saber qué cosa es la posesión. Respecto a la posesión, la doctrina ha establecido dos teorías: una teoría subjetiva y otra teoría objetiva, ¿no? Como siempre, si hay una subjetiva, hay otra objetiva. La teoría subjetiva o de Savigny señala que para que exista posesión, para que un hecho que se presente en la realidad se considere un hecho posesorio, se considere posesión, deben necesariamente existir dos elementos en ese hecho. Esos elementos son el animus, es decir, la intención, y el corpus. El corpus es aquel aspecto fáctico, ¿no? Una cosa y la persona que está vinculado con la cosa, es el corpus. Y el animus es la intención. ¿Con qué intención yo estoy usando el bien? ¿Con qué intención yo estoy en contacto con la cosa? Ese es el animus. Si solamente se tiene el corpus y no el animus, eso no va a ser posesión, eso será tenencia, detentación, pero no va a ser posesión. Por lo tanto, no se le va a aplicar las consecuencias jurídicas que el ordenamiento jurídico reconoce. El animus y el corpus. Los dos elementos tienen que estar presentes. Entonces, el animus es la intención de poseer el bien para uno mismo. Y también se dice la intención de poseer como propietario. Por su parte, esta teoría tuvo críticas porque probar que una persona está en contacto con una cosa, probar que lo hace con la intención de poseer para sí mismo como propietario, implica entrar al mundo interno de esta persona, ¿no? Saber qué está pensando dentro, con qué intención. Y eso no es fácil. ¿Cómo yo puedo saber que una persona está pensando o está en posesión, con esa intención? Ese aspecto subjetivo es de difícil probanza y por eso que esta teoría fue criticada. Frente a esta teoría subjetiva surge la teoría objetiva de von Jhering. Von Jhering nos dicen que la posesión es simplemente el contacto con la cosa. Algunos dicen solamente el corpus, pero no es totalmente correcto, porque para Jhering también señaló que
existe un elemento subjetivo en la posesión, pero que ese elemento subjetivo es algo que está sobreentendido, es algo que se presume y no necesita probanza. Lo importante es ver que una persona está en contacto con la cosa que está usando, que está explotando el bien, y se entiende que lo hace con la intención de poseer para sí mismo. Entonces, la teoría objetiva de von Jhering entiende por posesión el hecho de estar en contacto, de usar, de explotar la cosa, y se presume que lo hace con una intención también, ¿no? Pero no es necesario probar el aspecto subjetivo, simplemente se presume. ¿Y cuándo, para esta teoría, cuándo no va a existir posesión? ¿Cuándo un hecho en la realidad no va a ser considerado posesión? Para von Jhering, no va a existir posesión cuando el ordenamiento jurídico así lo señale. Si el ordenamiento jurídico dice que un hecho no es posesión, entonces no va a ser posesión. Entonces, es una teoría, digamos, mucho más práctica. En nuestro ordenamiento jurídico, ¿cuál de estas dos teorías ha adoptado nuestro ordenamiento jurídico? ¿La teoría subjetiva o la teoría objetiva? Si revisamos nosotros el Código Civil, no he puesto aquí la definición de posesión. Si revisamos el Código Civil nos dice: la posesión es el ejercicio de hecho de uno o más atributos del derecho de propiedad. Solamente dice el ejercicio de hecho de uno o más poderes o atributos del derecho de propiedad. En esa definición, tomando solamente esa definición, ejercicio de hecho de uno o más poderes del derecho de propiedad, ¿cuál de las dos teorías ha optado? ¿La teoría subjetiva o la teoría objetiva? Basándonos en la definición que está en el código, la posesión es el ejercicio de hecho de uno o más atributos del derecho de propiedad. ¿A cuál de las dos teorías se inclina? ¿A la objetiva o a la subjetiva? ¿Qué dice? A la objetiva, correcto, porque no nos dice con la intención de poseer para sí mismo, sino dice simplemente el ejercicio de hecho, el aspecto fáctico, el hecho de estar en contacto, de estar explotando el bien. El ejercicio de hecho de uno o más poderes del derecho de propiedad, a eso lo denomina posesión. Eso es la posesión. Sin embargo, cuando nosotros vamos a analizar la posesión para obtener la prescripción, la posesión prescriptoria, el código introduce un elemento subjetivo y nos dice: la posesión continua, pacífica, pública. ¿Qué más? ¿Qué más dice? La posesión continua, pacífica y pública como propietario. Como propietario. Al decir eso, como propietario, se está refiriendo a la intención, al ánimos. O sea, no basta que yo esté explotando el bien, que esté en contacto por 10 años, etcétera, sino se requiere que yo me conduzca como si fuese propietario. ¿Un arrendatario podría prescribir un inmueble si ya está como arrendatario 11 años en forma pacífica? Todos lo ven que él vive en ese lugar, que está en posesión en forma continua, pública, pacífica. ¿Podría convertirse en propietario? ¿Podría prescribir? ¿Qué dicen? Claro. Claro. La respuesta es correcta. Pero para saber si una persona puede o no prescribir, tenemos que ver si cumple o no los requisitos. Y como hemos dicho hace un momento, los requisitos son
una posesión continua, pacífica, pública, como propietario, el ánimus, el aspecto subjetivo. Claro, el arrendatario está en posesión, pero él está en posesión como no tiene el ánimus, porque él está en posesión como inquilino o como arrendatario. Se conduce como arrendatario, paga la renta mensualmente, etcétera. Entonces, no está comportándose como propietario. Por lo tanto, un arrendatario no puede prescribir. En igual forma, una persona que es titular de un derecho de usufructo o el superficiario no puede prescribir el terreno sobre el cual ha edificado, porque él se está comportando, es poseedor, pero sí, pero como superficiario, como usufructuario, no como propietario. Entonces, ese elemento subjetivo es importante y determina que puede convertirse o no en propietario el poseedor. Entonces, nuestro ordenamiento jurídico, en líneas generales, adopta la teoría objetiva. La posesión, simplemente el hecho de estar en contacto con el bien. Se presume que hubo una intención. Pero para la prescripción adquisitiva se introduce el elemento subjetivo, el ánimus. El ánimus domini, la intención de conducirse como propietario. El ánimus domini. Antes de ver el tema de la prescripción, es importante profundizar un poco más en la posesión. El código ha clasificado la posesión. Entonces, este contacto con la cosa, este ejercicio de hecho de los atributos, puede ser de distintas formas. Entonces, vamos a tener una posesión legítima y una posesión ilegítima. ¿Cuándo una posesión es legítima? Una posesión es legítima cuando el poseedor cuenta con un título. ¿Y qué se entiende por título? Un título es un acto jurídico a través del cual se adquiere ese derecho, a través del cual se adquiere la posesión. Y título también es la formalización, ¿no? Hay un aspecto material y un aspecto formal cuando hablamos de título. ¿Un arrendatario es un poseedor o no es un poseedor? Sí es un poseedor porque está en contacto con la cosa, está usando la cosa. Es un poseedor. ¿Será un poseedor legítimo o un poseedor ilegítimo? Legítimo. ¿Por qué? Porque cuenta con un título. El contrato de arrendamiento es el título. Y él, en base a ese contrato, se encuentra en posesión del bien. Y cuando hablamos de posesión ilegítima, el Código Civil define la posesión ilegítima como aquella posesión donde el poseedor cuenta con un título, pero ese título es inválido. Es decir, tiene un vicio, tiene un defecto. Le alquiló el inmueble a una persona que dijo ser el propietario, sin embargo, no era el propietario. Era simplemente otro poseedor. En estricto, ese contrato de arrendamiento no es válido. Pero está en posesión la persona, es poseedor, pero es un poseedor ilegítimo. Entonces, poseedor ilegítimo es aquel poseedor que se encuentra en posesión con un título, pero el título adolece de un vicio o no le transfiere válidamente la posesión. Y el poseedor ilegítimo puede ser a su vez de dos tipos. Hablamos de una posesión ilegítima de buena fe y posesión ilegítima de mala fe. ¿Cuándo el poseedor ilegítimo será un poseedor de buena fe? Cuando cree, el aspecto subjetivo, cree que ese título es válido. Entonces, desconoce los vicios. Cree que ese título por el cual se le ha transferido la posesión es válido. Podría inclusive, mediante ese título, transferirse supuestamente la propiedad, ¿no? Entonces, este poseedor cree que se le ha transferido la propiedad.
Sin embargo, el transferente no es propietario. El acto jurídico puede cumplir con todos los requisitos, como sabemos, el agente capaz, el objeto físicamente jurídicamente posible, el fin lícito y todo, la forma, dependiendo. Sin embargo, no surte efecto porque no era el propietario. Pero él cree que sí le ha transferido la propiedad, pero no es propietario, es simplemente un poseedor. Será un poseedor ilegítimo de buena fe. Y ahí viene también, es importante determinar cuándo un poseedor es ilegítimo de buena fe o mala fe por los efectos que el ordenamiento jurídico lo reconoce. Y un poseedor ilegítimo será de mala fe cuando sí conoce que ese título no le está transfiriendo la posesión, adolece de vicios, defectos, etc. Entonces ahí viene el aspecto subjetivo de conocer o no de los defectos. Mala fe, buena fe. Habría que ver, ¿no? Dependiendo, porque si otra persona le ha transferido y no ha adquirido el derecho de propiedad, entonces el transferente no es titular. ¿Qué podría hacer esta persona si de repente ha pagado algo a cambio? Entonces podría solicitar, no sé, la resolución o demandar daños y perjuicios, etc. La otra posibilidad es, como es un poseedor de buena fe, también el ordenamiento jurídico le reconoce ciertas consecuencias. Y una de las consecuencias es, en el caso de la prescripción adquisitiva, que el plazo prescriptorio se va a reducir, ¿no? Entonces, de 10 a 5 años, porque está actuando de buena fe y con justo título. Otra consecuencia para un poseedor es que el poseedor ilegítimo de mala fe nunca se va a hacer de los frutos, nunca se va a quedar con los frutos. Si es que el bien que está en posesión produce frutos, esos frutos, cuando ya se extingue su posesión y tenga que devolver el bien al titular, tiene también que reintegrar los frutos o devolverlos. En cambio, si ha sido un poseedor de buena fe, no tiene la obligación de devolver los frutos. Es otra consecuencia. Entonces ya estamos viendo la posesión legítima, ilegítima, la posesión de buena fe, mala fe. Y existe otra figura que es la posesión precaria, ¿no? El precario. El poseedor precario es aquel poseedor que no tiene título, o si tuvo, este ya venció, ya feneció, ya caducó. Entonces, poseedor precario es cualquier persona que no cuenta con un título. Las personas que invaden terrenos, sobre todo cada vez que va a haber cambio de gobierno, ¿serán poseedores o no serán poseedores? ¿Qué dicen? Sí son poseedores. ¿Por qué? Porque están en contacto con el bien, están utilizando. ¿Qué tipo de poseedores serán? Poseedores precarios. ¿Por qué? Porque no cuentan con un título. No hay un acto jurídico por el cual se les ha transferido la posesión. Entonces, ¿y los poseedores precarios podrían adquirir la propiedad del bien? ¿Podrían prescribir? Si cumplen con los requisitos, si se conducen como propietarios por el tiempo determinado, etcétera, sí pueden prescribir. Entonces, una persona que invade, que se mete a una casa y cumple con los requisitos, se va a convertir en propietario. Por eso algunos cuestionan la figura de la prescripción en estos casos, ¿no? Cómo el ordenamiento jurídico a un acto que muchas veces podría también estar configurado como acto tipificado penalmente, ¿no? La usurpación, más adelante se le puede reconocer un derecho. ¿5 años o 10 años? Claro, sí, sí puede, porque es un precario. Sí.
Muy bien, vamos a aprovechar su pregunta para ver rápidamente la defensa de la posesión. La posesión, cualquiera de estos tipos de posesión, inclusive el precario, el poseedor puede defender su propiedad cuando es desposeído, le han quitado la propiedad, o cuando hay actos que están perturbando su posesión. Entonces, para poder defender su posesión, en primer lugar puede utilizar el mecanismo de la defensa, de la legítima defensa. Así como existe en el derecho penal la legítima defensa, de la misma forma el poseedor también puede repeler cualquier acto de desposesión. Pero el requisito para que pueda ejercer esta defensa es que tiene que existir inmediatez. Tiene que ser de inmediato. La norma no establece un plazo, solo dice tiene que ser de inmediato. Y se entiende que tiene que ser inmediato porque si el poseedor ya tiene la opción de ir a la autoridad y solicitar que la autoridad se encargue del tema, entonces ya no hay inmediatez. O sea, tiene que ser en el momento, tiene que ser inmediata la reacción. Aparte que la reacción tiene que ser proporcional también, se dice en lo posible, evitando las vías de hecho. Pero si no ha sido posible esta defensa posesoria por propia mano, digamos, entonces lo que le queda al poseedor es utilizar la figura del interdicto o la defensa posesoria, la acción posesoria. El interdicto, quienes lo ejercen son los poseedores. El interdicto es un proceso sumarísimo donde lo importante es acreditar que yo he estado en posesión y pido recuperar la posesión o que cesen los actos perturbatorios. Entonces ahí hay un interdicto de recobrar o un interdicto de retener. De recobrar cuando he perdido la posesión y de retener cuando hay actos que están perturbando mi posesión y yo puedo solicitar que se paralicen esos actos perturbatorios. Como aquí solamente hay que probar que uno ha estado en posesión, por eso que el trámite es sumarísimo, ¿no? El trámite es sumarísimo. Pero hay un plazo también. Yo puedo presentar, si yo he perdido la posesión, yo puedo recuperarlo, puedo utilizar el interdicto en el plazo de un año. Si pasa el año, ya la otra persona podría presentar también otro interdicto para que yo no recupere su bien. O sea, habrían dos interdictos. Entonces, el código dice, yo puedo recobrar, puedo ejercer el interdicto, pero en el plazo de un año. Si pasa el año, la otra parte ya puede oponer su interdicto. Esto es importante porque cuando hablamos de posesión, de la posesión para la prescripción, la posesión continua, podría en algún momento el poseedor perder la posesión. Sin embargo, si recupera la posesión dentro del año, recupera utilizando estos interdictos o por otro mandato judicial, entonces el plazo no se va a interrumpir, el plazo prescriptorio va a seguir corriendo, se va a seguir sumando. Sí. Ah, ya. Ahí en ese caso ya se A ver, vamos a analizar. ¿Es poseedora? Sí es poseedora, ¿no? Porque está utilizando el bien. Como poseedora, si hay un acto perturbatorio, puede repeler y solicitar que se detenga. Pero ojo, que los actos desposesorios tienen que ser actos ilegítimos, actos irregulares. Porque si viene el juez mediante un mandato judicial para desalojarme, porque había un proceso ya judicial,
viene con la policía, ya traen sus matones, ¿no? Como siempre. Yo no podría solicitar un interdicto de interdicto de retener, porque puedo decir hay actos que están perturbando mi posesión. ¿Por qué? Porque ese acto desposesorio es un acto legítimo, es un acto legal. Entonces, contra esos actos no procede. Ahora, en el caso de su ejemplo, si solamente nos basamos en la posesión, tendríamos que ver si ese acto es legítimo o ilegítimo, el acto de querer trasladarlos, ¿no? En principio, si no ha habido un procedimiento expropiatorio, no podrían desalojarlos. Si han estado negociando para ver si pueden o no trasladarlo, ese es otro tema, es un tema de negociación. Entonces, esos actos podrían ser actos perturbatorios y podría presentar un interdicto. Todo depende, hay que analizar si es legítimo o no es legítimo. Eso por un lado. Por otro lado, me dice usted que la persona adquirió la posesión como inquilina, arrendataria, pero en el tiempo ya varió su condición. Se convirtió en poseedora precaria porque ya no pagaba la renta, etcétera. O sea, ya no había un vínculo contractual. En ese caso se ha comportado, y adicionalmente me dice que se ha comportado como propietaria, porque ha pagado los servicios, los tributos, etcétera. Entonces, ya cumpliría con los requisitos para la prescripción adquisitiva. Y ahí viene el tema, es un tema que vamos a analizar también, es si la prescripción adquisitiva opera automáticamente. Es decir, yo cumplo con los requisitos, ya sumo 10 años con la posesión así, con pacífica, pública, continua. Inmediatamente, el año 11, me convierto en propietario, ya soy propietario, y lo único que necesito es que me reconozca o que me otorgue el título, el documento, el juez o el notario, pero yo ya soy propietario. Ese reconocimiento es simplemente declarativo. O que yo voy a convertirme en propietario recién cuando se expide la sentencia o la declaración del notario en la escritura pública. Entonces ahí el tema es si opera automáticamente o no la prescripción adquisitiva. En la doctrina se entiende que opera automáticamente, o sea, ese es unánime, de que basta que yo cumpla con los requisitos, ya soy propietario, y la declaración simplemente es el reconocimiento, la sentencia es declarativa. En la jurisprudencia aquí en el Perú están divididas las posiciones. Entonces, hay casos en los cuales una persona que ha estado en posesión cumpliendo todos los requisitos, pero durante el proceso, en el proceso para que se le declare propietario, para que se le reconozca como propietario, el titular, el anterior propietario, titular registral, digamos, interpuso una demanda de reivindicación para recuperar la posesión del bien. En un caso concreto se resolvió a favor del prescribiente, en el sentido que ya había cumplido los requisitos, y cuando se presentó la demanda de reivindicación ya era propietario el prescribiente, al margen de que aún no había salido la sentencia. Entonces adoptaba la teoría de que opera automáticamente la prescripción. Pero hay otros pronunciamientos donde dicen que no. Mientras no existe una sentencia, el propietario puede recuperar, puede reivindicar. Entonces, están divididos. No hay un acuerdo unánime en la jurisprudencia. Pero eso tendría que evaluar. Podría optar, ¿no? Optar, sustentar y pedir que se le declare propietario. De esa forma también, si es que se va a expropiar, hay la posibilidad de que pueda tener el justiprecio. Bueno, entonces hemos visto que hay distintos tipos de posesión, y la defensa del el poseedor puede defender su posesión mediante estos interdictos, pero también se puede defender mediante acciones posesorias. Cuando hablamos de acciones posesorias, ya estamos hablando de un poseedor legítimo. Es decir, un poseedor que cuenta con un título. Se dice en la doctrina que aquí hablamos de un poseedor que tiene un derecho de posesión, porque el hecho de estar en contacto con la cosa está reconocida como un derecho real,
pero no solo tiene un derecho de posesión, sino tiene un derecho a la posesión. ¿Por qué? Porque cuenta con un título de posesión. Entonces, si aparecen dos personas que empiezan, si aparece otra persona para cuestionar, señalando que tiene un otro título de posesión, un mejor título, va a ser necesario que se defina quién tiene el mejor derecho de posesión. Y eso se va a tramitar en un proceso de conocimiento, y para eso sirve la acción posesoria. Es otra forma también de defender la posesión. Y eso dentro del derecho civil. Dentro del derecho penal, la posesión se defiende también mediante algunas figuras delictivas, la usurpación, por ejemplo, ¿no? Yo soy propietario, pero no puedo desalojar al poseedor, no puedo retirarlo, ya eso estaría cometiendo un delito. Respecto a la posesión, es importante señalar algunas presunciones que reconoce el ordenamiento jurídico. Es el caso de la presunción de continuidad. Entonces, el código señala que si una persona acredita, prueba, que ha estado en posesión los primeros años y los últimos años, se va a presumir que esta persona ha estado en el tiempo intermedio. O sea, no acredita, pero se presume legalmente. Solo tiene elementos probatorios para decir que ha estado del año 1 al año 3 y del año 7 al año 10. Entonces, el tiempo intermedio se va a presumir que también ha estado en posesión. Eso sirve, está vinculado también con la prescripción adquisitiva. Otra figura dentro de la posesión que también se relaciona con la prescripción adquisitiva es la posibilidad de sumar plazos posesorios, la suma de los plazos posesorios. ¿Esto qué significa? Que si una persona está en posesión 5 años, por ejemplo, y le transfiere el bien a otra persona, este adquirente puede no solo, para efectos de la prescripción adquisitiva, no solamente puede acreditar el plazo que él estuvo en posesión del bien, sino puede adicionar el plazo del que le transfirió, del transferente. Entonces, se suman los plazos. Incluso en sede notarial también utilizan la figura de la suma de plazos posesorios. Veía un caso donde una persona había adquirido, le había comprado, porque utilizan la figura del contrato de compraventa, pero en realidad no transfiere la propiedad, pero es el título. Había comprado un inmueble en el mes, este año, imaginémonos este año, compró el inmueble en el mes de enero, y en mayo ya está solicitando la prescripción adquisitiva a su favor. ¿Cuánto tiempo ha estado en posesión? Meses. Sin embargo, señaló que la persona que le transfirió estuvo en posesión tantos años y acreditó, ¿no? Y sumó a su plazo posesorio, sumó el plazo del transferente. Eso también es una figura que se utiliza para efectos de acreditar la posesión continua. Está establecido en el Código Civil. El artículo específico no recuerdo, pero sí, para la próxima semana le traemos las normas. Pero sí está regulado, se invoca en el procedimiento notarial, judicial, etcétera, ¿no? En sede registral, obviamente, no se cuestionan muchos aspectos de fondo. Cuando veamos ya la calificación de la prescripción adquisitiva, de los distintos actos relacionados, vamos a ver cuáles son los problemas que se presentan, las observaciones, los pronunciamientos del tribunal registral, etc. Muy bien. Con esos conceptos vamos a ir ya ingresando al tema de la prescripción adquisitiva. Y luego ya temas casuísticos, ¿no? Temas tal vez más prácticos, para ir viendo cómo se están pronunciando en las instancias registrales. La prescripción adquisitiva, entonces, en principio, doctrinariamente,
convierte al poseedor en propietario, ¿no? Este es el concepto que da el Código Civil de la posesión, ejercicio de hecho de uno o más poderes inherentes a la propiedad, y el concepto de propiedad, que es el poder jurídico que permite ejercer todos los atributos. Entonces, una cuestión de hecho, un poder de hecho y un poder jurídico, ¿no? Son dos aspectos. Entonces, ¿por qué existe la figura de la prescripción? ¿Cuál es el fundamento? ¿Por qué una persona pierde su propiedad? ¿Y por qué otra persona gana el derecho de propiedad? La prescripción adquisitiva, en su regulación aquí en el Perú, ha estado inicialmente vinculada, o el tratamiento ha sido único, con la prescripción extintiva, ¿no? Como ustedes recuerdan, la prescripción supone el paso del tiempo, y el ordenamiento jurídico le va a reconocer distintos efectos. Cuando hablamos de la prescripción extintiva, el transcurso del tiempo va a implicar la pérdida de un derecho, la pérdida del derecho que tiene el acreedor para exigir el cobro de la prestación, de la deuda. Entonces, el paso del tiempo va a significar la pérdida del derecho de propiedad. Pero en la prescripción adquisitiva, el paso del tiempo va a significar no la pérdida, sino la obtener o ganar un derecho. En ambos casos, el titular que va a perder el derecho, se castiga la inactividad, se castiga el hecho de no haber usado el bien, de no haber explotado el bien, y se beneficia la posesión. Es decir, se beneficia a aquella persona que sí ha explotado el bien, porque se entiende que a la sociedad le conviene una persona que explote el bien a que una persona que no explote el bien, que no haga uso. Entonces, la prescripción adquisitiva, en principio, convierte al poseedor en propietario. Sin embargo, en los últimos tiempos, la prescripción no solamente se está utilizando para convertir la posesión en propiedad, sino la propiedad. Es decir, quienes pueden tramitar la prescripción no son solamente los poseedores, sino los propietarios, que no cuentan con un título. Se está utilizando como un medio de prueba del derecho de propiedad. Y este tema de repente tiene mayores acepciones en los procedimientos notariales. Entonces, personas acreditan que son propietarios, presentan el parte notarial mediante el cual han adquirido la propiedad del titular registral, pero que por algún motivo no puede ingresar al registro. De repente porque tuvo un defecto, los representantes ya no están vigentes, la sociedad está extinguida, algún inconveniente. O inclusive tratándose de las prescripciones notariales, porque el inmueble no cuenta con una habilitación urbana, por ejemplo. Y si no tiene la habilitación urbana, no pueden independizarse. Así es. Si una persona compra el inmueble, es propietario, pero no puede inscribir. ¿Por qué? Porque le exigen que estén recepcionadas las obras de la habilitación urbana. Sin embargo, si opta por la vía de la prescripción adquisitiva y sobre todo notarial, va a poder independizar esa área y va a poder inscribir su derecho de propiedad. Entonces, podría de repente resultar un poco injusto si una persona simplemente por la posesión va a poder lograr inscribir su derecho, independizar, y otra persona que compra un inmueble no puede lograr independizar, inscribir, ¿no? Entonces, a ver, sí. No. No, si se comporta como inquilino, no podría prescribir, ¿no? Como habíamos visto. Ah,
Si usted no tiene título de propiedad. Ya. Ahí habría que ver si ese acto de el título por el cual adquirió la posesión era un título no válido, ¿no? Pero habría que ver si se comportaba como propietario adicionalmente. Porque si él siempre ha estado declarando que es arrendatario, que paga la renta, etcétera, entonces no se comporta y no tiene la intención, el ánimos, al margen de que ese título, ese contrato de arrendamiento puede ser válido o tener un defecto. Entonces, hay que evaluar con otros medios probatorios también. Claro. Sí, sí, es tema de probanza, ¿no? Es tema de probanza. Sí. No, tampoco, porque ahí quien está en posesión lo hace en virtud a ese mandato o esa disposición. No puede, o sea, lo importante en la prescripción es conducirse como si fuese, como normalmente un propietario lo hace, realizar todos los actos. De repente pagar los servicios, pagar los tributos a la municipalidad, declarar en sus documentos como domicilio, bueno, para como propiedad. O sea, distintos medios probatorios que podrían acreditar. Es un tema discutible lo de la inmovilización, porque al final de cuentas lo que hace es que no va a entrar al registro algún acto jurídico distinto. Pero ahí viene el tema, ¿qué prima? ¿El registro o la posesión? ¿No? Entonces, pueden presentarse distintos supuestos donde una persona compra un inmueble basado en la publicidad de registros, sin embargo, quien le vendió ya no es propietario, porque hubo otra persona que estuvo en posesión continua y adquirió la prescripción, pero no lo inscribió. Entonces, ahí es un tema bien delicado. ¿Qué va a primar, el registro o la posesión? Y ahí la importancia también, si ustedes, por ejemplo, asesoran en un trámite de prescripción adquisitiva, es importante que ustedes anoten la demanda o la solicitud de prescripción. Porque podrían ustedes emplazar al titular registral, pero cuando ya tienen la sentencia o la escritura pública de declaración de propiedad, presentan al registro y resulta que ya el que era titular registral ha transferido a otra persona. Y como hace una transferencia a título oneroso, ahí habría la figura de un tercero registral. Y que no ha sido emplazado en el proceso. Por lo tanto, no podría inscribirse la prescripción adquisitiva. Pero si se hubiese anotado la demanda, eso garantiza la prioridad, desvirtúa la buena fe, ya no sería un tercero registral, porque adquiere sabiendo que hay un proceso judicial. Entonces, pero el problema se presenta cuando no en registros no van a inscribirlo, porque siempre se va a señalar que debió haberse emplazado el titular registral, pero según el derecho común, o sea, no ya con las normas registrales, con los principios registrales, sino con las normas de los derechos reales, el propietario es el prescribiente, porque él... Hay una característica del derecho de propiedad que hemos visto, que es la exclusividad, que los derechos reales se excluyen, no pueden haber dos titulares. Si una persona adquirió vía prescripción, él es el propietario. Por lo tanto, quien le transfirió, si bien figuraba en registros como titular, pero ya no era propietario. Entonces, debería primar la posesión, supuestamente, ¿no? Pero es un poco difícil que pueda inscribirse, porque le van a pedir siempre el emplazamiento para efectos de la adecuación. La prescripción adquisitiva de dominio, entonces, es una forma, es un modo originario de adquirir el derecho de propiedad. Esto es importante porque cuando se pregunta si la prescripción adquisitiva es un modo
o es un acto a título gratuito o a título oneroso, ¿qué dirían ustedes? Si, por ejemplo, prescribe una persona que es casada, pero interviene solamente él en la solicitud, se le declara propietario vía prescripción adquisitiva, pero está casado. Ese derecho de propiedad que adquiere, ese bien, ¿tendrá la calidad de bien propio o de bien social? Bien social, ¿por qué motivo? Porque está casado. ¿Y por qué no bien propio? O sea, la adquisición por prescripción, si dentro del matrimonio, bajo el régimen de sociedades gananciales, se adquiere un bien y estando casados, esa adquisición, si es a título oneroso, va a ser de la sociedad conyugal, ¿no? Si es a título gratuito, va a ser del cónyuge a cuyo favor se le transfiere o adquiere. Entonces, ahí no hay ningún problema. Pero en el caso de la prescripción adquisitiva, ¿estamos ante un acto a título oneroso o a título gratuito? ¿Hay una contraprestación de parte de la persona? Por la simple posesión se adquiere. Aparentemente, parece que fuese un acto a título gratuito, ¿no? Pero, si, por ejemplo, una donación, ¿es un acto a título gratuito o oneroso? Una donación es a título gratuito, ¿no? Para el adquirente, para el donatario es a título gratuito. No hay una contraprestación. Pero ya siendo propietario va a tener que pagar también los servicios, etcétera, etcétera. En realidad, si nosotros concluimos en que la prescripción adquisitiva es una adquisición a título gratuito, entonces vamos a concluir de que será propietario el cónyuge que ha estado en posesión y que ha tramitado, solamente él. Sin embargo, esta clasificación no se aplica, ¿no? El Tribunal Registral ha establecido en un precedente que en la prescripción adquisitiva de dominio estamos nosotros ante una forma originaria, directa, de adquirir la propiedad. Y en las adquisiciones originarias no existe esa clasificación de adquisición a título gratuito o a título oneroso. Esta clasificación se aplica en las adquisiciones derivadas, es decir, cuando hay otro titular que nos transfiere. Ahí es donde nosotros podemos saber si va a haber una contraprestación o no, si es a título gratuito o es a título oneroso. Entonces, no se aplica esa clasificación. ¿Y cómo resolvemos el problema? Finalmente, ¿no? Si es a favor de la sociedad conyugal o a favor del cónyuge. El Código Civil señala que se presume que todos los bienes que se adquieren durante el matrimonio son sociales. Hay un artículo que señala, ¿no? Todo lo que se adquiere estando casados bajo el régimen de sociedades gananciales se presume que son sociales, salvo prueba en contrario. Por lo tanto, se va a presumir que inclusive durante la prescripción adquisitiva la adquisición va a ser a favor de la sociedad conyugal, como dijo muy bien la doctora. Entonces, se va a presumir que es un bien social, salvo que se indique lo contrario. Es por ese motivo que cuando llega al registro una sentencia de prescripción adquisitiva solamente a favor de uno de los cónyuges y el Estado civil es casado, se le tiene que pedir una aclaración al juez para que precise si esa adquisición es a título gratuito o si esa adquisición es a favor solo de ese cónyuge como bien propio o a favor de la sociedad conyugal. Si es a favor de la sociedad conyugal, tiene que indicar el nombre del cónyuge. Igual en el caso de los notarios, si ellos declaran solamente a uno de ellos, tienen que precisar si es en calidad de bien propio o a favor de la sociedad conyugal. Sí. Sí, es una adquisición a título oneroso, sí, salvo que hayan optado por el régimen de separación de patrimonios.
Si es a título gratuito, ahí sí, no. O sea, si hay una donación a favor de uno de los cónyuges, solamente a favor de ellos, ¿no? A título gratuito. Un anticipo también, ¿no? Claro, pero en los actos onerosos siempre se va a presumir, salvo que se pruebe que ha comprado con un bien que proviene de otro bien, bien propio, o con un dinero que ha surgido de una donación, etc. O sea, hay que probar lo contrario, pero la regla es que se va a presumir que es un bien social. La posesión, entonces, la prescripción adquisitiva es una forma originaria de adquirir el derecho de propiedad. Una forma directa también se dice, ¿no? Porque no hay un transferente. Yo simplemente, por estar en contacto con el bien y conducirme como propietario, voy a adquirir la propiedad. Los requisitos que debe tener esta posesión para ser una posesión prescriptoria, son la de ser continua, pacífica, pública y, en el aspecto subjetivo, la intención de conducirse como propietario. En cuanto a la posesión continua, es decir, no debe existir interrupciones, ¿no? No significa que todo el tiempo la persona tiene que estar en contacto con la cosa, tampoco, ¿no? Pero sí tiene que estar dentro del ámbito de su dominio, su control, ¿no? Sí, que podríamos llamar. O sea, la persona tiene que estar utilizando, usando. Ahora, en el caso de las personas jurídicas podrían prescribir un inmueble. ¿Qué dicen? Las personas jurídicas pueden ser poseedores. Las personas jurídicas también pueden ser poseedores. Obviamente, la posesión la van a ejercer a través de sus órganos de representación, a través de sus trabajadores, etcétera, ¿no? Puede haber una oficina donde funciona, no sé, algún local de administración de una persona jurídica. Entonces, y tal vez no es de su propiedad, sino que están ocupando simplemente. Pasa el tiempo y pueden adquirir la propiedad. Es posible también que las personas jurídicas puedan prescribir. No es que las personas naturales que están ocupando el bien, ellos van a prescribir a su favor, porque ellos están actuando, están en posesión no para sí, sino están en posesión para otro. Están en posesión para otro. No debe haber interrupciones y, como decíamos, es posible que si hay alguna interrupción durante el tiempo de la posesión y se recupera dentro del año, se puede seguir sumando la posesión, el plazo. Aquí también se aplica la figura que hemos visto de la presunción de continuidad, la suma de plazos posesorios, etcétera, para efectos de alcanzar el tiempo que requiere. La posesión tiene que ser pacífica, es decir, que no debe existir violencia. Podría ser que en sus inicios fue violenta, pero en el tiempo ya dejó de serlo. Entonces, la posesión es pacífica y se va a computar desde el momento en que dejó de ser violenta. Y la posesión, se entiende que si existe un proceso judicial, ya la posesión deja de ser pacífica. Deja de ser pacífica. Salvo que sean procesos para defender, para recuperar, por ejemplo, un interdicto, etc. La posesión tiene que ser pública, es decir, no tiene que ser oculta, no tiene que ser clandestina. El poseedor tiene que comportarse ante todos, ante la sociedad, como propietario. No sería posible que una persona, en el caso de la prescripción de los bienes muebles, encuentre un automóvil, lo lleve a su cochera y lo tenga ahí 4 años, ¿no? No lo saque. Eso, por ejemplo, no es una posesión prescriptoria. ¿Por qué? Porque no se comporta ante la sociedad como propietario, no es público, está oculto, es clandestino. Y el aspecto subjetivo que hemos visto, el animus domini, el animus domini. El poseedor tiene que tener la intención
de conducirse como propietario. Eso es importante para poder diferenciar cuando estamos ante una posesión que pueda convertirse en prescripción. Los testigos, claro, dentro del trámite judicial y trámite notarial necesariamente tienen que presentarse testigos, ¿no? entre tres y seis testigos, ¿no? Necesariamente, pero adicionalmente a eso tiene que acreditar, ¿no? Entonces, la idea es convencerle al juez o, bueno, al notario de que sí, efectivamente, ya estaba en posesión, porque el tema simplemente de la declaración en nuestro país podría ser, por sí mismo, de repente no va a ser convincente, ¿no? Pero de repente tienen algunos documentos donde han participado en algunas reuniones de la asociación o de la urbanización, del lugar donde vive, distintos medios que no necesario, no es que obligatoriamente tienen que presentar en las declaraciones de impuesto predial, por ejemplo. Podría ser que ahí figuren el nombre del anterior propietario, porque hay municipalidades que no permiten el cambio. Pero podría tener alguna constancia que por ahí le ha otorgado la asociación de que es poseedor en algún momento. Ya es un tema ya específico, casuístico, que tiene que en cada caso determinarse y ver cuáles son los medios que podrían acreditar la posesión. La prescripción se divide en dos grupos dependiendo del tipo de inmuebles, ¿no? Tenemos la prescripción sobre inmuebles y sobre bienes muebles. Y dentro de cada uno de ellos, a su vez, se divide en dos grupos: la prescripción ordinaria, la prescripción extraordinaria. La prescripción ordinaria es aquella llamada también prescripción corta, donde el plazo prescriptorio no va a ser 10 años, sino se reduce a 5, porque el poseedor cuenta con justo título y tiene buena fe. Es decir, él ha adquirido la posesión porque se le ha transferido mediante un título, él cree que era válido ese título, ¿no? Un título mediante el cual supuestamente se le transfirió la propiedad, pero no logra ese efecto, no le transfirió la propiedad, sino simplemente la posesión. Pero si está actuado de buena fe y cuenta con ese título, se reduce el plazo prescriptorio, tratándose de inmuebles 5 años y tratándose de bienes muebles 2 años. Y la prescripción larga o la prescripción extraordinaria, donde no importa si existe buena fe, no importa si existe un título, simplemente interesa la posesión, con la posesión prescriptoria, continua, pacífica, pública, como propietario. El código de 1936 había establecido un plazo mayor. En el caso de los inmuebles, en la prescripción larga, el plazo era de 30 años y la prescripción corta de 10 años. Entonces, una persona para poder convertirse en propietario tenía que estar en posesión 30 años, ¿no? Entonces, eso se ha reducido sustancialmente en el código actual y se entiende que es un plazo más adecuado a la realidad, ¿no? Donde todo va cambiando y que a la sociedad le interesa que las personas exploten los bienes y que no estén inactivos, sin producir.
Claro. O podría inclusive saber que no, que el vendedor no tiene inscrito su derecho, y lo cual no significa que no sea propietario, porque la inscripción no es constitutiva del derecho de propiedad. Sino, pero a esta persona le ha dicho que él adquirió de otra persona y esta a su vez del titular registral. O sea, había varias transferencias. Entonces, el adquirente está convencido de que sí es el propietario, pero por ahí de repente ha habido un problema y al final no le transfería la propiedad. Entonces, pero sí, él está convencido de que está adquiriendo la propiedad. El acto jurídico, este título es válido, porque ambas partes que han celebrado son personas capaces, hay un objeto físicamente y jurídicamente posible, el fin lícito. O sea, todos esos elementos tienen que ser válidos. Se dice, por ejemplo, si adolece de algún vicio de nulidad este justo título, ya dejaría de ser un justo título. O sea, tiene que tener todos los requisitos de validez del acto jurídico, pero no tiene mérito para transferir la propiedad. Ese es el único punto, digamos, que lo diferencia a un título de propiedad real, por el cual se adquiere la propiedad. Y la buena fe siempre se va a presumir, ¿no? La buena fe siempre se va a presumir. Bueno, finalmente, para ir adelantando los temas que vamos a ver en la próxima sesión, en cuanto a los aspectos ya vinculados con registros y la prescripción adquisitiva, los actos que se inscriben van a ser no solamente ya el acto definitivo de la prescripción adquisitiva, y por la cual también se cancela el dominio del anterior titular registral, sino es posible registrar, anotar algunos actos que van a garantizar que finalmente se pueda lograr inscribir la decisión definitiva, ¿no? Hablamos de la anotación de la demanda en un proceso judicial, o la anotación de la solicitud de prescripción que se ha presentado al notario, y que van a tener el efecto de reservar la prioridad. Es decir, si en el intermedio se presentan otros títulos de transferencia de dominio, etcétera, eso no va a impedir que se pueda finalmente inscribir la sentencia de prescripción adquisitiva. ¿Por qué? Porque los efectos de este acto definitivo se van a retrotraer a la fecha en que se anotó la demanda o la anotación de la solicitud de prescripción. También otros actos inscribibles son la cancelación de esas anotaciones, cuando el proceso, por algún motivo, ya no continúa. Bueno, el próximo viernes no vamos a poder estar presente. Ya se coordinó. Vamos a ver la forma para recuperar en alguna fecha donde todos puedan. Bueno, en el modo virtual no hay ningún motivo, no hay ningún problema, ¿no? Pero en el caso de los que asisten presencialmente, se va a coordinar con los organizadores para recuperar la sesión, ¿no? Y la idea es terminar en la fecha que se ha establecido también. Bueno, muchas gracias.